Primera de Pedro en el capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredarseis bendición. Amén. Siéntese. ¿Cómo se llama el tema? La promesa de Dios. Amén. Promesa de Dios. Propósito: aprender a tener una buena conciencia. Dice Pedrito: no devolviendo mal por mal. La pregunta realmente que a veces te sigo, la pregunta del millón: ¿cuántos están agradecidos con Dios? Hermano, Dios nos da nuestro alimento, Dios nos bendice, Dios nos ha transformado, Dios ha restaurado nuestra familia, Dios ha transformado nuestra vida personal, Dios está haciendo cosas diferentes. ¿Cuánto lo creen? Dice: no volviendo mal por mal, sin reproches, con palabras de maldición. Eso dice Pedro. Si no, dice, por contrario, dice, bendiciendo, sabiendo, oiga, que fuiste, como dice, llamados. Oiga, hermano, fuiste llamados para que heredáis bendición. Entonces, ese es el propósito: aprender a tener una buena conciencia. Cuando yo tengo una buena conciencia en mí, o sea, dentro de mí, como decía el salmista David, David clamaba el agradecimiento a Dios, exponía su agradecimiento, exponía su bendición y proclamaba la bendición de Dios. Entonces este hombre estaba agradecido con Dios. Así como estamos nosotros agradecidos. ¿Se da cuenta? El agradecimiento. Y cuando estamos dentro del círculo de la bendición, del agradecimiento, por eso es el propósito: aprender a tener una buena conciencia. Ahora dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 12: fuimos llamados a recibir bendición. ¿Cómo la vamos a recibir? Oiga, mire, hermano, 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley a los profetas. ¿Se da cuenta? Mire, hermano, aquí está hablando de la bondad, de la misericordia. Yo no sé cuántos de los que están acá son bondadosos. A su nombre. No hay amén, no escucho. ¿Cuántos son bondadosos? Te dije un principio. Dice que aprendemos a tener una buena conciencia. Eso te lo dije. Y te mencioné Pedro en el capítulo 3, de versículo 9. Yo creo que me entiende el mensaje. Esto está profundo, hermano. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Te das cuenta? Que no seamos ingratos. Mateo dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. A su nombre. Baje un versículo en el 8, Pedrito 3:8.
Finalmente, dice, ser todos, ¿cómo dice? De un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, ¿qué más? Y amigables. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la bendición de Dios? ¿Se cuenta? El egoísmo, el orgullo, el afán no le agrada a Dios. Son vanidades, vanidades. El salmista Salomón también fue salmista, fue uno de los hombres que Dios le dio sabiduría. En Eclesiastés él habla vanidad de vanidades. Habla el hombre, dice él, va a su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, el propósito de aprender a tener una buena conciencia es estar agradecidos con Dios. Y te dije, fuimos llamados a recibir la bendición. Entonces Mateo nos habla: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, lo que la palabra dice, póngase de acuerdo. ¿Cuántos matrimonios son bendecidos? Aleluya. Porque hay comunión. A su nombre. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Eso dice Pedrito. Fuimos llamados a recibir bendición. Por eso dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Se me olvidaba algo: el sembrar. Yo siembro. ¿Qué dice Pedrito en el 8? Sé todo de un mismo espíritu. Yo siembro el sentir. ¿Recibo? Sentir. Yo siembro compasión. ¿Recibo? Compasión. Yo siembro amor. Recibo amor. Yo siembro misericordia. Recibo misericordia. Yo soy amigable. A su nombre. ¿Se da cuenta? Dice, el propósito, aprender a obtener una buena conciencia. David decía: mi copa rebosa en la presencia de Jehová. Mi alma tiene un regocijo del Espíritu Santo. Amén. Hay una llenura del Espíritu Santo. O sea, proclamaba con voz de júbilo a Dios por las experiencias que él estaba pasando en su vida espiritual. O sea, eso le podríamos llamar un nivel espiritual de vida. A su nombre. O sea, el hombre tiene que crecer en nivel espiritual. Aleluya. Sí, hermanos. La espiritualidad. Por eso era inciso 1. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la bendición? Tenemos que sembrar. ¿Cuántos sembraron bien enero? ¿Y cuántos están recibiendo bien? Final de diciembre de 2016. Sembramos, recojo. Yo siembro, recibo. ¿Me entienden? Sembrar. Tú siembras, habrá cosecha. Por eso eso dice, ¿qué tenemos que hacer para recibir la bendición? Te dije, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordioso y amigables. Número 12, suba, versículo 12, ahí Pedrito. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Se da cuenta. Entonces, por eso te decía cuando empezamos en el versículo 9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Hermano, poca palabra. Cuide su boca.
a su nombre. Cuide su testimonio. Sí, porque usted está sembrando. Usted siembra, usted recoge. A su nombre. Eso dice 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, dice, bendiciendo. Mi hermano, por eso te pregunté la palabra bondadoso. ¿Cuántos son personas caritativas? Acá. Dice amor fraternal. Cuando yo te estoy hablando del amor fraternal, es ser caritativo, bondadoso. Es, dice que no devolvamos mal por mal. Por ejemplo, cuando alguna persona tuviera realmente alguna necesidad, que sí, realmente pase necesidad, ¿qué tenemos que hacer nosotros que estemos mirando la causa? Ser caritativos, bondadosos, teniendo amor fraternal. Porque cuando yo demuestro mi amor fraternal y siembro, cuando yo esté pasando las circunstancias similares a la situación, ¿qué va a pasar en mí? Van a ser caritativos, o sea, amorosos. Van a mostrar su amor fraternal, hermanos. A su nombre. Entonces, por eso te decía, el principio de Dios es el amor. ¿Y cuántos tenemos amor? Demostremos el amor, hermano. Se nos está yendo el aire. Yo no sé, procesos, luchas, pruebas, dificultades, 365 días, procedimientos. No sé si aprendimos la lección a su nombre. Porque el año 2017 viene cargado de bendición. ¿Cuánto lo cree? Yo sí lo creo, hermano. 2017, el año de la bendición. ¡Aleluya! Por eso sigue diciendo. Subamos, 16. Oiga lo que dice. Aquí vuelve a repetir la palabra conciencia. Teniendo buena conciencia, para que nos, ¿para qué? En lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Por ejemplo, mucha gente, mire, hermano, cuando usted es cristiano, yo no sé cuántos mentirosos hubieron acá, o eran mentirosos antes. No vinieron hoy. ¡Aleluya! Sí, cuando, o sea, pues cuando no éramos cristianos, ¡Gloria a Dios! Éramos mentirosos. ¡Aleluya! Ladrones. ¡Aleluya! Sí. Mire, mire, hermano, Dios borra y cancela nuestro pecado, pero el hombre, a la vista de los hombres, nosotros seguimos igual, ¿sí o no? El hombre, usted nunca va a quedar bien con el hombre. El hombre va a decir, ah, cristiano, vos sos ladrón, vos sos mentiroso, vos sos estafador. ¿No, no, no han escuchado ustedes? Mire, en lo personal me pasa, hermano. Y si usted se da cuenta, ¿acaso yo he tratado con personas? He hecho negocio con personas y dice, esa es para vos, muchacho. Sí, hermano. ¿Se da cuenta? La gente murmura. Aunque usted no haya hecho negocio con ellos. Pero a mí me quedó mal, dice. Y por eso, mire, oiga aquí lo que dice la Biblia. La Biblia. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros, dice, oiga, como los de malhechores, que sean avergonzados de los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Se da cuenta? Muchos los van a señalar, hermanos. Lo van a señalar, lo van a criticar, le van a poner adornos, un montón de cosas. ¿Pero qué dice la palabra de Dios?
nuestro testimonio. Aunque la gente me critique, pero Dios conmigo. Amén. Aleluya. Dios con nosotros. ¿Quién? Contra nosotros. Por eso dice tener buena conciencia. Por eso dice el propósito, te dije, aprender a tener una buena conciencia. Aunque me critiquen, yo voy a ser recto. Aunque me critiquen, yo voy a ser cabal. Aunque me critiquen, yo voy a decir la verdad. Aunque me critiquen, tengo que caminar recto. A su nombre. Aunque al hombre o a la mujer o al mundo no le parezca, hermano. Entonces, cuando nosotros aprendemos la lección, por eso te decía, aprender la lección, hermano, es vivirla. La pasada yo te tomaba algo y decía, tenemos que poner en práctica. Poner en práctica. ¿Cuánto lo creen? En práctica. Dice que por ahí yo estaba sacando este estudio y me aparece una referencia en internet y la tengo acá y se la voy a compartir. Una cierta ocasión había una señora en un vehículo y le pregunta a la que iba saliendo de la iglesia y le dice, hey, hermana, ¿ya terminó el sermón? Que era la prédica. Y ella le contesta, apenas acaban de predicarlo y terminó, le dice. Y la doña le sigue contestando, ahora yo voy a vivirlo. ¿Me entendió? O sea, la doña estaba en la expectativa. O sea, se congregaba ahí, pero ella preguntándose el sermón, como quien dice que hay personas que no le ponen interés. Solo le gustan los coros de avivamiento. A su nombre. Entonces tal vez imagino va a haber dicho, cuando falten ya poco entro a escuchar el mensaje. Entonces le pregunta a la que venía saliendo de la iglesia y le dice, ¿terminó el sermón? Acaban de terminar, dijo. Pero ahora yo voy a ponerlo en práctica, le dijo. ¿Me entendió? Entonces, ¿cuántos ponemos en práctica, en énfasis, la palabra de Dios? Cuando tú tomas el libro sagrado y lo pones en práctica y lo pones a experimentar para tu vida personal, no solo vas a crecer en tu conocimiento espiritual, sino Dios te va a bendecir en todo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Salmos 147 dice así. Cuando lo tenga, diga amén. Salmo 147, 12. Oiga lo que digo. Oiga, perdón. Dice, alaba a Jehová Jerusalén. Alaba tu Dios, Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Tres puntos muy importantes. Oye, hermano, la bendición, la promesa de Dios. Punto uno, territorio de paz. Cuando dice, Él da tu territorio y en tu territorio tendrás paz, está hablando tu trabajo, tu familia, a su nombre. Ahora la pregunta es, ¿cuántos tenemos paz? Que Dios nos da. Mire, hermano, la bendición viene de Dios. El hombre no te va a dar paz. La mujer no te va a dar paz.
La paz te la va a dar Dios. Por eso dice acá el salmista: Él da en tu territorio la paz. Inciso uno, territorio de paz. Es en tu trabajo, en tu negocio y en tu familia. Inciso dos, saciar lo mejor del trigo. Dice, te hará saciar con lo mejor del trigo. La diferencia, el significado del trigo es lo más gordo. Y la palabra saciar significa abundancia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Oiga, 14. Da tu retitorio de paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. La palabra saciar, abundancia. La palabra trigo, engordar. Ejemplo, ya se dio cuenta usted, hermano, que cuando usted trabaja poco, gana más. Amén, aleluya. Dios. Trabaja poco y come más. Aleluya. Míreme a mí. Trabajo poco y estoy más. El trigo, gordura. Estamos sobrepeso, ¿verdad? Estamos bendecidos. ¿Cuántos están bendecidos? Sí, hermanos. O sea, los que trabajan mucho, comen poco. Aleluya. Sí, hermano. O sea, la bendición. Mire, hermano, cuando la bendición de Dios está puesta, permanece. Eso dice Salmos. Él dará en tu territorio la paz. Dice, te hará saciar con lo mejor del trigo. Y te estoy diciendo, territorio es en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia. Saciar con lo mejor del trigo, el significado del trigo, lo gordo, y saciar abundancia. Lo mejor de tu abundancia te la dará Dios. Inciso 3. Dice el 15: enviará su palabra a la tierra. ¿Cómo dice? Yo escuché que dijeron otra cosa. Enviará su palabra ¿a qué? A la tierra. Velozmente correré su palabra. ¿Qué entender ahí? Dice, enviará velozmente su palabra, hermano. Entonces, cuando te dice enviará, dice en ti. Ahora me quiero meter con los que tienen ministerios. Hay 5 ministerios. ¿Cuántos profetas hay acá? Solo 2. Me digo a los que levantaron la mano. Y profetizo esa palabra también. ¿Cuántos de las ministras hay acá? Yo en cierta ocasión he dicho que evangelistas abundan, hermanos. Sí, abundan bastante. Maestros. No vinieron hoy. Apóstoles. ¿Cuántos quieren? Mire, hermano, lo último. ¿Cuántos quieren ser pastores? Amén. Dios bendiga. Profetiza la palabra también. Cuando va. Amén. Aleluya. Dice que los ministerios están por gracia. Amén. Se tiene que anhelar bastante. Ya escuché mi testimonio. Un principio ahí, a la hermana Juana lo usaba bastante, Señor, y yo solo miraba que los demonios y la manifestación del Espíritu, yo me quedaba ignorante. Y le preguntaba, ¿y qué está pasando? Allá él está endemoniado, aquí es el Espíritu Santo. Yo no sabía nada. Y decía, Señor, quiero los ministerios, quiero los dones. Es que me dijo Dios, no. Ahí está tu columna. A su tiempo. Qué lindo Dios va. Y usted que sus manos los tiene, hermano.
a ministerio. A mí me gustó, hermano, ministerio. No es fácil. No, me dijo Dios. A su tiempo. Y seguí ignorante. Porque no me quería dar ministerio, ¿va? ¿Por qué? Hace 10 años todo me entendí. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Que dijo, no, a su tiempo. Porque después se derramó la bendición. Amén. Pero hermano, oiga, dice, y enviaré velozmente su palabra, dice. Ya te dije, el 14 nos dice, él te da tu territorio, la paz. Ya te expliqué, te hará saciar con lo mejor del trigo. Está hablando finanzas, vida espiritual, vida en familia, económico, va. Ahora el 15 dice, enviará la palabra, ¿a quién? Velozmente correrá su palabra. ¿Sobre quiénes? Sobre el ministerio profético, el derramamiento del Espíritu Santo, y ahí quedó. ¿Sobre quiénes? Sobre los servidores de Dios. Amén. Velozmente, por eso te decía, cuando habla velozmente, está hablando en la imposición de los ministerios. El hombre hará sanidad, el hombre se extenderá en conocimiento de evangelismo. Por eso te mencioné el profeta, el maestro, el pastor, ministerios. Los ministerios van a crecer, hermanos. ¿Cuánto lo cree? Amén. Y esperamos o no esperamos un año 2017 cargado. ¡Aleluya! De bendición. ¡Aleluya, Dios! Yo no sé si lo cree, hermano. Pero desde ya estamos profetizando hasta las redes sociales. Porque es la palabra profética. Que Dios nos da. ¡Aleluya! Abundancia, bendición. 2017. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, la palabra es correcta, concreta. Dice, enviará velozmente su palabra, hermano. ¿A quiénes? A nosotros. Por eso te preguntaba, ¿cuántos anhelan algo? ¿O cuántos ya son? Les quiero decir algo, quiero compartir eso. Yo bendiga a mi hermano Antonio. Dice que cada vez que hay una administración, este hombre tiene de Dios, hermano. Y no solo tiene de Dios, sino Dios tiene gratitud de él. ¿Y sabes por qué se lo digo? Porque cada vez que hay una administración, siempre a él lo veo en mis ojos espirituales con una capa blanca. Así como lo veo. Cubierta, así mismo, capa. A mi hermano Antonio. Él tiene bastante, hermano. Él tiene de Dios. Se lo digo porque yo he vivido esa experiencia espiritual. Entonces, por eso yo preguntaba, ¿cuántos son pastores? Solo mamá no dijo amén. Evangelista, ahí sí todos dijeron amén. Eso lo predicar quién. Bien, también usted es bicho de Dios. Pero a veces, hermano, el evangelismo es el que trabaja más. Pero el que empeña, hermano, su trabajo. Porque el evangelismo es el que trae las almas. Es la que convierte a las almas. Es la que también se convierte en un maestro. Enseña. ¿Me entiende? Es el que tira el evangelismo de la palabra. O sea, si tiene más trabajo. ¿Me entiende? Pero hermano, perdone, como en nuestro tiempo actual, el evangelismo está acomodado. Cree que el evangelismo solo es el que predicó en una iglesia y que no, el evangelismo es el texto. Aleluya. Dice Jesús, él mandó de dos en dos a los discípulos. Aleluya. Cuando ellos aprendieron y después los llamó apóstoles. Amén. Dos en dos. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a extender el evangelio, el evangelismo. Tenemos a Pablo, que él recorría ciudades de un lado a otro, mire. Ese es el trabajo del evangelista. Pero hermano, por eso seguimos. Velozmente, su palabra dice.
Entonces, hermano, acá dice Salmos, y claramente, Él enviará su palabra a la tierra. Ya está la promesa. ¿Cuánto lo creen? Y dice, velozmente correrá su palabra. Ya está. Son los ministerios. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá son buenos administradores de los ministerios de Dios? De los dones de Dios. Sí, 2016 se nos va. Yo sé que planificó usted, que organizó, que se proyectó. Si hubo proyección en el 2016, planificó y dijo, este es mi proyecto. Lo llevó a cabo. No sé. Amén, y si fue así, gloria a Dios. ¿Qué tenemos para el 2017? Dios está con nosotros, hermanos. El problema es entenderle a Dios. Poner en práctica lo que Dios quiere. Entonces, si ponemos en práctica, yo pongo en práctica, yo vivo la palabra, yo la hago énfasis, la agarro para mí, la agarro estable, hermano, esa palabra crecerá en mí. Y eso, ya le di el mensaje de Luis. David tuvo abundancia. Él estabilizó la abundancia y se la puso a quién. Porque después hubo sobreabundancia, ¿a quién? Ya se le olvidó el mensaje, ¿no? A Salomón. Se le entregó la sobreabundancia. Hoy Dios te dice, estamos en el tiempo de la abundancia profética. Y hoy te trae un momento sobreabundante. 2017. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo crees? Sí, hermano, eso es bíblico. No se lo está inventando Hilario. Es bíblico, hermano. Está conforme a las escrituras. Por eso dice, acá Salmos. Él dará tu territorio la paz. Vivirás en paz. No tendrás tormento. Y ya te puse el ejemplo. Tú trabajas poco y ganas bastante. Trabajas poco y comes bien. ¿O no es así, hermanos? ¿Cuánto lo creen? Sí, hermanos. Entonces, tenemos que trabajar para Dios. Él te da porque sembramos y tenemos que recoger. Por eso dice la palabra de Dios que Él es, ama la justicia. ¿Cuánto lo cree? Hebreos, en el capítulo 6, 10, dice, porque Dios no es injusto. Oiga bien. Para olvidar vuestras obras. ¿Cuántos han obrado acá? No hay amén. 365 días. La pregunta es, ¿obramos bien? ¿Cuántos obraron bien? ¿Cuánto le dieron lo mejor a Dios? En su servicio, en su práctica, en la integridad moral. O sea, cuando le hablo de integridad y moral, estoy hablando de la santidad. A su nombre. Oiga lo que dice. Porque Dios no es injusto. Pero yo te preguntaba, ¿cuántos obramos? Para olvidar vuestra obra, dice. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y habiendo servido a los santos. ¿Cómo dice? Aún a su nombre. Les voy a explicar, hermanos. Pero antes de explicarles, quiero hacer algo, quiero decirle algo. Yo bendigo como pastor a los hermanos que sirvieron a Dios.
Sí, con Dios. Hermano, ser cristiano no es cosa fácil. Hay luchas, hay pruebas, hay momentos, hermanos, que a mí me ha pasado. A veces yo tengo que venir en las mañanas o a veces en el almuerzo, aunque no me lo crea, cafecito y pan dulce. Pero hay momentos también de la abundancia. Dios recarga bendición. Pues es un proceso, ¿me entiendes? Pero te digo, yo bendigo a los que están sirviendo a mí. ¿Lo creo o no lo creo? Y sigue recibiendo bien. Eso es lo que dice Hebreos. Oiga, te lo voy a repetir y te voy a explicar. Dice: porque Dios no es injusto, oiga, para olvidar tus obras. Si tú sembraste el 10, Él te da el 30. Te estoy hablando vida espiritual. Si tú le sembraste del 100, Él te da el 300%. Amén. Así trabaja Dios. Tú veniste acá con fervor, con regocijo, le has servido a Dios, Él te recompensa. Él no se queda con nada. Por eso te decía, los que trabajan poco, comen más. Porque tienen principio de Dios. Mi principio es ser un adorador. Mi principio es ser un hombre perseverante. Mi principio es estar siempre en la comunión con Dios. ¿Cuánto lo cree? ¡Gloria a Dios! Eso es lo que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Mire, hermano. Entonces, en todo sacrificio de esfuerzo y de servicio está el amor, porque si no tiene amor, usted no hace nada. ¿Me entiende? No hay amor. Y cuando yo tengo amor, porque yo pongo en práctica mi servicio, mi amor hacia Dios. ¿Cuánto lo cree? Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú abres una cuenta bancaria, ejemplo, y depositas 100,000, y cuando tú depositas 100,000, te dice el banquero: de los 100,000 usted va a ganar 20,000 al mes. ¿Le gusta eso o no le gusta? Ganar 20,000 sin trabajar. Imagínense. ¿Qué hace usted? Sigue administrando bien su economía y va a ganar los 100,000, porque va a ganar 40. Así se manifiesta Dios en tus obras. Viene tú, le das a Dios. Dios no se queda con nada. Dice Él, te recompensa. Su nombre. Y te paga bien. Así es. Te paga bien. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿sí vale la pena servirle a Dios o no? Porque Él paga bien, hermanos. El hombre nunca te va a pagar bien. Pero ejemplo, mire, hermano, ejemplo, te decía, enero, dice acá, míreme, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, dice, y aún sirviéndole. Yo sé que hay personas que van a empezar bien en enero y dicen: bueno, yo hoy me someto a Dios. Hay gente que no hace todo, Dios dice: hoy sí acepto. Y empieza a echarle ganas, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril. El problema es, dice acá, Hebreos, dice: sirviéndoles aún. Aquí no dice: habiendo servido a los santos y solo sirvieron el mes de enero o el mes de febrero. No, dice: sirviéndoles aún. O sea, dejó la puerta abierta.
Yo le sirvo bien a Dios enero y culmino bien diciembre. 365 días de fervor en el Espíritu. Se fue 2016, viene 2017. Enero a diciembre, fervor en el Espíritu. Se fue 2017 y empieza 2018. Y así sucesivamente, fervor en el Espíritu. Pero ¿qué va a pasar? Dice acá, si viendo en el trabajo de amor, dice, que haber mostrado, dice Dios, los que no tienen amor, solo tienen amor enero, febrero, marzo, abril, mayo, noviembre. Vino diciembre, dijo, me voy de vacaciones. Ahí perdió el amor. O sea, como nunca ha mostrado amor. Eso es entender la palabra de Dios, ¿verdad? El amor como que no ha fluido. Y eso te dije un principio. Cuando yo te puse el propósito, aprender a tener una buena conciencia y aprender a